Buenas noches, maestro. Ahí está. Buenas noches, maestro. ¿Cómo le va? Bien, bien, maestro, bien. Procedemos entonces. Procedemos a las actuaciones. Sí. No, el tema es más o menos así. En la clase anterior me quedó una cosa que tenía bastante enredada. Porque la tenía enredada. Ah, de los modos. Sí, me quedó bastante claro. Tiene falta, pero no importa. Con eso por ahora alcanza. Para ir trabajando, estamos bien. Aprender eso es importante, después veremos lo que puede llegar a faltar o no. O conviene o no lo que sigue. Y me vuelvo, porque eso lo tenía como duda y ahora me surge otra duda, que también puede tener el mismo sistema del otro día. Cuando usted la va dando la clase, sí, cuando usted terminó la clase. ¿Lo qué? ¿Y qué? ¿Cómo? Claro. ¿Qué será? Ni idea, ¿no? Bien, sí, pasa. Bueno, pero, sí. Entonces, voy a volver con la misma intención, lo que vamos con la misma forma. ¿Qué son los bajos? ¿Qué son los bajos? Claro, porque usted me decía el bajo cuando, no me recuerdo bien ahora, decía, queda más cerca re, seguimos en re sostenido. Eso, pero más, o en una cuerda sola o en una base general sin tanto, si se puede, por supuesto, ¿no? Yo no conozco. Si se puede hacer algo como el otro día, más de base. Bien. Y no tantas cosas anotando porque si no después nos vamos al diablo y no queda nada claro. Está bien. Bueno. El otro día estuvo bien, estuvo lindo, estuvo claro. Ahí se me abrió todo el panorama. Esa va a salir, creo que esta semana ya la clase esa. Está linda. La de los modos, de entender los modos. Quedó re linda. Y ahí, con entender también lo bajo, me resulta interesante, porque la clase estuvo clara, pero yo cuando terminó no me acuerdo. Sí. Los bajos. Cualquier acorde, ¿no? Mayor o menor. Sí. ¿Tiene cuántos bajos posibles para usar? Sí, según mi cuenta serían cuatro, bueno, pero... A ver, porque ¿cuáles? Y los que forman el acorde y la séptima, hasta ahí. Perfecto. Bueno, primero, el tercero, quinto, el quinto y el séptimo, pero el séptimo bemol, o sea, el séptimo no que trae la escala, sino el séptimo que es dominante. ¿Te acuerdas de eso? Porque si yo uso el do, por ejemplo, la escala de do mayor, tengo el do, puedo ir al bajo, toco pum, do con bajo en do, la tercera que es el mi, pum, do con bajo en mi, la quinta que es do con bajo en sol, que lo sabemos usar siempre nosotros, el do con la sexta pisada, rom, bajo en sol, pero cuando usamos el si, que sería el dominante, no usamos el si natural en el bajo, le ponemos el si bemol, ¿se acuerda? No mucho, pero no importa, lo entiendo lo que me dice. No, pero antes de seguirnos, porque está bueno distinguir eso, porque es esto. Si yo toco en do, do con bajo en do, espérenme un cachito, que es donde se me fue la cámara. Acá estamos. Do con bajo en do, desde la quinta. Do con bajo en mi. La sexta, tengo el mi, do con bajo en sol, bajo en sol. Ahora, si hago do con bajo en si bemol, si hago do con bajo en si, es esto. ¿Ves lo fiero que suena? Porque la cuerda que tiene que ir al bajo, supuestamente la séptima del bajo es el si bemol. Que es la dominante. Y después voy a ir a otro acorde. O sea que no es la séptima que trae la escala, no es este. Sino que es el max 7. No es el max 7 que es este. Sino que es el 7. Y cuando yo hago 2-7, ¿qué le pongo? Si bemol. Le vemos el ejemplo con re. Re 7. ¿Qué no te le agregué yo al re?
para que sea séptima, el do. ¿Está bien ahí? No me dice sí por las dudas, para que no siga, me dice sí. Por ahí lo intento seguir y se me complica cuando lo intento seguir. Pero ve, cuando yo hago un acorde de séptima, le agrego el do al re. Son acordes que lo usamos toda la vida y que lo conocemos. Pero cuando yo voy a meterle el re al bajo, le meto el bajo en do. Está acá porque yo digo la séptima de re. Re, mi, fa, sol, la. Si, do, es el do. Entonces ese do, re con bajo en do, se hace un re 7. ¿Y a qué acorde va un re 7? Que usted se haya acordado de hacer siempre en su vida. Re 7. Cuando mete re 7 va a ir a... o a sol mayor o a sol menor. Entonces ponemos un sol con bajo en sí. Entonces eso es lo importante de entender. ¿Por qué digo por qué? ¿Por qué le hago la aclaración del séptimo bemol? De última, yo veo que en la hojita de acordes invertidos que usted debe tener, yo le puse que solamente la séptima en los acordes mayores, cuando el acorde es séptima. Porque si yo le meto la séptima a un... yo estoy en re... mi tema se va a sol. No, perdón, si se va a sol, qué pelotudo. Se va justo el dominante. Si yo estoy en re y me voy a ir a mi menor, yo puedo tocar re con bajo en re. La tercera del re es el fa sostenido. Me voy al mi menor con bajo en mi, el bajo y sol. Pero también me puede ir a un mi con bajo en sol. Y ahora me puede ir a un mi con bajo en mi. Entonces yo estuve tocando un embole de tres notas, sí, pero el embole fue porque escuchó, yo escuché esto. Y el próximo re con bajo en la. Y el próximo mi con bajo en si. Entonces el tipo hizo... hizo con el bajo, pero sonaron siempre dos acordes. Entonces eso es lo importante de entender de los bajos. ¿Qué es lo importante? Cada acorde tiene tres y de última usamos el cuarto, ¿sí? Entonces eso sería la regla, usemos esa regla. 1, 3, 5, 7. Vamos a hacer una cosa. Pensemos que el 7, maestro, es el dominante. No le pongo bemol ni nada. Le pongo 1, 3, 5, 7. Y en el acorde mayor hay que tomarlo con pinza. Eso. 1, 3, 5 y 7. Son las tres notas que pueden ir en el bajo. Sea mayor o sea menor el acorde. No se preocupe por eso. Y vamos a hacer esto. La séptima, acá, en este, en el primero va a ir entre paréntesis. O sea, porque cuando le metemos, piensen esto, cuando le metemos la séptima en el bajo, el acorde se hace séptima. Porque yo le estoy agregando la séptima al acorde, ¿me entienden lo que le digo? Yo cuando toco, usted toque un acorde, por ejemplo, toque el acorde de mi. Mi mayor o mi menor, elija cualquiera. Mi menor, perfecto. Toque a mi menor, sí señor. Haga un barrido y un escaneo así de un rastrillaje, le dicen un escaneo, pasada de cuerda por cuerda. ¿Cuántas notas está tocando usted? Distintas. La sexta es un mi. La quinta es un... vamos a hacer esto. Mira, esto está bueno, es fabuloso. La sexta es un mi. La quinta es un si. La quinta, la cuarta es un mi. La tercera es un sol. La segunda es un si. Y la primera es un mi. Ok. Esto es el mi menor, ¿no? Sí. Perfecto. Yo digo, borro lo que está repetido. Tengo tres notas nomás. ¿O no? La guitarra es una cagada. ¿Por qué no toca el piano? Usted toca el piano, acá toca tres teclas, prim, toca mi, sol, si, o mi, sol, mi, si, sol,
como están acá, o en cualquier orden, en cualquier orden, y son las tres notas. Haga ahora el acorde de do, maestro. Vamos a analizar, vamos, y yo hago el escaneado. La sexta es mi. La quinta es do. Do. La cuarta vuelve a ser mi. Tercera. Sol. Segunda. Sol. Do. Y primera. Mi. Mi. Bien. Vamos a borrar lo repetido. Tenemos el mi como que está obsesivo el mi, ¿no? Entonces, sí. Do, mi, sol. Y esto está repetido de nuevo. ¿Cuántas notas distintas tengo? Tres solamente. Y probemos el sol. Nos engañaron. Nos vendieron seis cuerdas y con tres nos arreglamos, maestro. Claro, con tres cuerdas tenemos todo. Vamos con el sol. Sol. Sol, sí. Sí. Re. Sol. Y acá sí y sol. Sí y sol. Pisamos la do. No, porque pisamos si piso la segunda es un re. Bueno, ahí le puse las dos opciones, mire. Si piso la segunda en el tres, tiene eso. Vamos a ver la que está repetida. El sol ya está. El sí ya está. El re también ya está. Y el sol ya está. Los acordes se arman con tres notas. Todo lo demás está al pedo. O sea, todo lo demás se dice dos veces. ¿Ves como el que repite y dice, hable? Ya está. No es nada nuevo. Ya, ¿ves como es la misma? Entonces, aquí vamos con esto. Cualquier acorde... Vamos a probar un menor. Ah, no, hicimos mi menor primero. Miren, sí. El primero fue mi menor. Les voy a poner los nombres. Esto fue mi menor. Le pongo el sol más cerca. Esto fue do y esto fue sol. El sol lo voy a acercar así no nos queda tan despegado. Podría haberlos borrado en otro orden. Creo que yo los borré algunos y traté de dejar cuando estaba pegadito el orden del acorde, ¿no? ¿Vio? Acá el do mi sol va desde la quinta. Quinta, acá el sol lo tenemos bien desde la sexta armado. El mi si sol ve que no está en una posición, no es mi sol si. Sería primera, tercera y quinta. Está como nos aparece sexta, quinta y tercera, ¿vio? Nos va apareciendo lo que no está repetido. Fui borrando, amontonando. Pero es lo que tenemos nosotros, son las tres notas. ¿Quiere probar la menor? Pruebe la menor, maestro. Vamos. Empezamos con un... Mi. Bien. Mira. Mi la. Bueno, otra vez, mi la. Qué hijos de puta. La de nuevo en la tercera. Do en la segunda. La, do, mi. Bien. Esto es un atentado, si hay que decir. Pero no te ven. Mirá todo lo que te quisieron vender y qué te vendieron. Nada. Saco lo repetido y ¿qué me queda? Ahí me quedó. Lado mi. Uh-huh. Todo lo demás repite. Esa es la cagada de la guitarra, que tenemos seis cuerdas. En un piano usted toca tres teclas y ya está do, mi, sol, pero es do mayor. Acá tenemos mi, sol, do, mi, prum. Es medio piano. O sea, lo que tocamos ahí nosotros, que tocamos el mi de la sexta, al mi de la cuarta y una octava. Del mi de la cuarta al mi de la primera son dos octavas, ¿o no? Entonces usted en el piano tendría que usar tres mi distintos. Tendría que usar así las dos manos solamente para tocar lo que a nosotros nos sale así, pram. Es medio piano y tocar solamente tres teclas en 7 más 7 más 14, casi en 21 teclas, usar solamente seis teclas así el bolero. Asqueroso lo que sonaría. ¿Cómo sonaría realmente
los acordes de la guitarra tocados en el piano, ¿no? ¿Me entiendes lo que le digo? Uh-huh. Por eso los pianistas tocan teclas, pram, tecla por medio. Eso es lo que sería de posición cerrada, como se llama, o sea, el orden, como está. Posición abierta, después le dicen cuando empezar a invertir. Invertir tiene que ver con los bajos. Usted fíjese que si usted tocó el sol, hizo sol, si, re, desde la quinta cuerda, ¿cierto? Si usted toca sol, si, re en la quinta cuerda, sol es el 1, si es el 3 y re es el 5. Ahí está en orden, ¿no es cierto? 1, 3, 5. ¿Cierto? Sí. ¿Me sigue? Son las tres notas ordenadas. Cuando usted tocó el do, la sexta cuerda tenía un mi arriba al principio. O sea que era mi, mi, do, no, mi, sol, ¿cierto? Ahí ya sí hay un conflicto, porque ya la sexta cuerda no empieza en la tónica el acorde. Empieza en la tercera. El mi es la tercera del acorde. ¿Por qué lo dejamos al mi nosotros en el acorde do? ¿Por qué puede pensar por qué quedó el mi? ¿Por qué dejamos el mi? ¿De qué juega el mi en do? De tercera. De tercera. ¿Y el sol de quinta? El sol de quinta. El mi es la primera. El si es la quinta. Y el sol es la tercera, ¿ves? Ahí están en otro orden. O sea que este acorde de mi, esto hace 1, 5, 3. Pero ¿ves que tenemos las notas? 1, 5, 3. Y acá tenemos 1, 3, 5. Y podemos tener 3, 5, 1. Podemos tener todas las combinaciones que usted quiera. De un la menor, la do mi. Yo puedo tener la mi do. Puedo tener mi la do. Mi do la. Puedo tener la do. Puedo tener do mi. Y puedo tener estas seis opciones, maestro. No se asuste. No. Son tres teclas, tres notas. Fíjese en cada renglón. ¿Tengo alguna distinta? No, están invertidas. Exactamente. Antes de Bach y todos esos, los tipos se creían que si vos tocabas la do mi era un acorde, pero si vos tocabas do mi la era otro acorde. Si tocabas mi do la era otro acorde. De ahí que no se salían de los modos y los cantos gregorianos y todo. Hasta que saltó Bach y dijo, che, loco, si ya damos vuelta las notas, el acorde es el mismo. Dan vuelta las patitas, el orden, pero el acorde va. Si yo toco la do mi la mi do, las seis opciones, cualquiera de esas seis opciones, va a ser un la menor, porque las tres notas son las que arman el la menor. Y no van a armar otro acorde. Entonces, en el orden que aparecen, van a ser como van a estar. O en su disposición, en el orden tal cual vienen, 1, 3, 5. Fíjese que acá armamos todas las combinaciones. 1, 3, 5. 1, 5, 3. 3, perdón, 5. 3, 1. 5, 1, 3. 3, 5, 1. Y 3, 1, 5. Son todas inversiones. Eso. Inversiones del acorde, de cómo nosotros tocamos el acorde. Esas inversiones, si yo toco la primera nota en el bajo, que es la que le da el nombre al acorde, no es ninguna inversión, porque es el acorde como arranca. Puede que yo le invierta, que después no ponga 1, 3, 5, que ponga 1, 5, 3. De hecho, la guitarra es un quilombo, ¿vio? Si yo toco el do mayor desde la sexta y lo rasco, yo desde por vida debería cifrar eso C barra E. Pero nadie cifra do con bajo en mi. Porque si rascamos el mi desde la sexta cuerda, ¿qué tengo en la sexta? Un mi. Entonces, este do es un do con bajo en mi. Lo que pasa es que nunca lo decimos, porque se entiende que es propio del acorde, está ahí. Si yo toco un re, yo tengo que tratar de esquivar la sexta cuerda, porque es el mi, es la única cuerda que estaría fuera de foco. La cuarta es un re, el
re tiene re, re, fa sostenido, la, y la quinta un la, también lo tiene. Entonces yo hasta la quinta está todo bien. Si yo toco mucho en la sexta, escucha el re con la sexta. Que le marcara mucho propósito la sexta. Suena asqueroso porque la sexta, cuerda, es re, mi. Es la segunda. O la novena, como usted quiera contarlo, pero en ese caso suena, suena como segunda, está fea. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo la teoría? Que está bueno. ¿Qué es lo que está bueno? ¿El 1, el 3, el 5 o el 7? ¿Sí? ¿Estamos bien por ahí? Entonces estamos haciendo como un repaso acá de lo que son las inversiones, maestro. ¿Vamos bien ahí o no? No, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, porque entonces, teniendo las inversiones, yo digo, la mayor, aparte, tenemos que estar atentos a la data que nos tire el acorde, ¿no? Es lo que le decía recién justo el alumno nuevo que empezó. Siete acordes es un la mayor, te está tirando mucha info esto. Porque te está tirando mi, la, do sostenido, mi. Te está diciendo por todos lados las notas de los bajos. Si yo toco esto desde la quinta cuerda, es un la con bajo en la. Si lo toco desde la sexta cuerda, es un la con un bajo en mi. Como la quinta, mi, la, perdón, la, si, do, sostenido en este caso, ¿no? Re y mi. Mi es la quinta. Quiere decir que está en la quinta, está bien en el bajo. Es más. Pedro, no anda bien eso. Y yo me quedo en la, ¿eh? ¿Sí? Y si eso se va a re. Re, mi, fa. Sol, la. Re y la. La, re también tiene la, entonces. Mire, yo no cambio el re, pero cambio el bajo. Re, la, re, la, re, la, la, mi. La, mi. ¿Sí? Son los dos bajos que yo tengo posible. Ahora yo quisiera tocar otro acorde que no tenga el 1 y el 5, o sea, los bajos 1 y 5, que son los que yo usé acá, en el aire o pisados, me va a sonar raro. Sol que tengo, sexta es un sol. Sol, la, si, do, re. Sol, si, re. Sol, sol, si. Yo no tengo el re acá, no tengo esto. Perdón, tengo sol, si. No tengo sol, re. Pam, 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 pam. Tengo eso. ¿Ves que tiene otro color esto? Porque no es. Bajo más grave en re, entonces tengo que arreglarme. Es todo lo pobre de la guitarra. Ahí es donde empezamos a cagar nosotros con el tema de poder llevar bajo, conducir bajo. Entonces, yo sabiendo que hay tres bajos que están buenos en cualquier acorde, ¿no? Que son los tres del acorde. Si yo toqué la menor, yo sé que mi es el bajo, lo tengo, la lo tengo. ¿Cuál bajo me falta a mí? El do. ¿Puedo tener el bajo en do? Lo uso. Mi tiene sol sostenido. Mi mayor, ¿no? Tengo sol sostenido acá, lo tengo allá. Entonces, ¿qué me iba a decir? Me te va a preguntar algo. No, nada. Tranquilo nomás. Tranquilo nomás. Entonces, ir haciéndome el acopio propio de bajos, entonces yo digo, cualquier acorde, fíjese que hay una hojita, un PDF, que yo lo regalo, que usted lo debe tener desde el principio, que decía acordes invertidos, todos los acordes mayores. Do con bajo en do, do con bajo en mi, do con bajo en sol.
la primera, la tercera o la quinta en el bajo. Acorde de re mayor, re con bajo en re, que es el bajo pedorro de la cuarta al aire. Re con bajo en fa sostenido, que puede ser este o este. Y re con bajo en la. Y si aparece la séptima, re con bajo en do, pero hay que tener cuidado que se hace re 7. Re con bajo en do. Ahí cambia el lugar del dedo. Yo el re lo tengo que mantener. Por eso en los acordes mayores, la séptima se hace dominante. Y hay que tener cuidado. Si yo no voy a ir después a un, en este caso que hice un re, si no voy a ir a sol mayor, tengo que ir a otro acorde, o estoy en re que es primer acorde y no viene, no se va a hacer dominante para ir a sol, no lo voy a hacer al bajo un do. Porque me está obligando a ir a un sol. Pero sí los otros, re con re, re con la. Re con la y re con la o re con re. Me voy a un la. La con mi. Entonces el bajo hizo esto. El bajo subió de re, cuarta al aire, al mi de la cuarta en el 2. Estoy con algo chiquito ahí, pero está lindo. Ahora me vuelvo a re. Re con fa sostenido. Vuelvo al la, la con mi, vuelvo al re, re con re, y el bajo vuelve. Voy a un la con do sostenido, porque antes del re tengo el do sostenido. Vuelvo al re con re. ¿Y a qué voy con eso yo? Que siempre voy a tener, como tengo tres bajos en cada acorde, tengo que después pensar qué es lo que yo quiero hacer con los bajos. De ahí era eso que veníamos hablando, maestro. De ahí vino la charla. De ahí puede haber sido de lo del video, que hayamos hablado de eso, con la conducción de los bajos. No, esto no. Era más como ir buscando los bajos, era. Sí. Sí, no me recuerdo bien la charla, pero era como que usted decía re y en un momento, no me acuerdo, le voy a hablar en el aire. Sí, y después decía, no, pero no puedo seguir el que no tengo ninguno más cerca, sigo en re. Bueno, ahí así va. Era más. Sí, por eso, perfecto. Entonces tiene que ver con esto. Exactamente, con los tres acordes. Esto le voy a hacer una foto. Esta foto puede servir. Vio cómo pasa con esta, con las clases, ¿no? Esta foto puede ser útil. Puede ser útil. ¿Dónde se le mandó el Daniel? No le hablé hoy, ¿no, maestro? No. Ah, no, ya. Por WhatsApp no nos hablamos, ¿no? No, ya va derecho. ¿Eh? Fue derecho. Fue así, ya sin besito y sin nada. ¿Eh? Bueno, me parece que está buscando irse a cenar temprano, entonces no me llama y si no está, se va. No. ¿Y la otra vez? ¿Mira? La otra vez fue así. ¿Qué, guacho? ¿Qué porquería? Claro, digo, yo sabía que en algún momento. Sí, ¿no? La otra vez fue así. Espera siempre. ¿Eh? Espera. Yo tengo algunas otras, pero vamos a ir despacio. Ya va a llegar. La tengo guardada. Ah, mierda, tiene más guardada, mierda. Sí, pero hay que esperar el momento, ¿vio? No es cuestión de abalanzarse. La otra vez fue así, yo ni me acordaba, claro, un día que, pero qué fue, cada que no habíamos acordado la hora justa. Sí, pobre, se enojó para la mierda. No me hago por una semana, ¿eh? Por lo menos, sí. Por lo menos estaba esperando. ¿Eh? Pero cómo fue que nos desentendimos, ¿no? Que habíamos quedado una hora, así fue. No, fue que, a ver, no me acuerdo, ahora ya pasó el tiempo, pero fue algo así que, no me acuerdo, yo sé que en un momento me ocupo de otra cosa y en ese momento usted llama, algo así, pero no me acuerdo, la verdad es que no me recuerdo.
Está bien. Sí sé que se fue, y después inclusive me la sigo, así, no, me fui a cenar, sí, total. Claro. Así le dije. Así me dijo. Qué cosa. Tranquilo, sí, tranquilito nomás. Sin ninguna. ¿Ve, Nada, maestro? nada, nada. Son, o sea, un sol y un re, por ejemplo. Dos acordes que vamos, que usamos siempre, ¿no? Sol, re, y pongámosle un do. Tres acordes mayores. Do con bajo en do, do con bajo en mi, do con bajo en sol y do con bajo en si bemol, ¿ve? Acá donde aparece este acorde, que es el que yo en un tema en menor lo dejaría. Y después vamos a hacer algún menor. A ver, vamos a hacer la menor con bajo en la menor con bajo en do, la menor con bajo en do en mi y la menor con bajo. Pero la menor con bajo en sol y mi menor con bajo en mi menor, mi, sol, mi con bajo en sol, mi menor con bajo, mi, sol, si y mi menor con bajo en re. Hay un acorde de si 7 que sí vamos a usar: si con bajo en si. Si, re con bajo en re sostenido. Si, 7 con bajo. Si, do, re, mi en bajo en fa sostenido. Si, 7 con bajo en la. ¿Ve, maestro? Todos estos acordes, no se asuste. Asuste, sí. Son acordes que usted los toca o los tocó o los va a tocar. O lo ha tocado sin prestar atención. Yo también va la foto de esto. O sea, un do con bajo en mi. Es el acorde de do, pero rasgueándolo sin impunidad desde la sexta. Un re con bajo en la. Es el re desde la quinta cuerda para abajo, al aire. Ya lo tenemos, ¿vio? Perfecto. Un sol con bajo en si. Si usted lo quiere pensar y buscar, no lo va a encontrar. Pero si toca el sol pisándolo desde la quinta cuerda, en la posición 1 que toco siempre, ya lo tiene, porque el si lo está pisando. Las tres notas que arman esto, o sea, esto es bajo, sin pensar, o sea, inclusive la séptima si quiere. Pero si quiere, vamos, hacemos, trazamos una cosa acá. Hacemos como un paréntesis hasta el 7, ¿no? Y el fibrón verde busco, acá está. Porque los verde, el verde sí lo usamos. En los verdes sí. Por eso arriba le pinté en rojo, los bajos en rojo y abajo los bajos en verde, ¿ves? Hasta el 7, si yo lo saco, si le saco de la hoja, le muestro así nomás, se lo muestro hasta ahí, usted tiene las tres notas que arman el acorde en los bajos. ¿Qué quiere decir? Que usted si tiene que tocar un mi menor con bajo en sol, ahí sí lo va a tener que armar. Y va a tener que tocar mi menor, la sexta al aire, ¿qué cuerda es? Mi. Entonces el sol yo lo tengo en la quinta cuerda, en la sexta, en el 3. Entonces tengo que pisar acá. ¿Sí? Ahora, a esto tiene que ver cuando yo hablo de la conducción de los bajos y prestar atención al movimiento de los bajos. Cuando me vaya un si y yo estoy en sol, ¿qué tengo cerquita? ¿Qué bajo tengo cerca en el si? En el sí. ¿Qué tengo cerca? El si es uno, pero no está tan cerca. Pero tengo el fa sostenido pegado del casillero 3 al casillero 2. ¿Vio? Tengo este A ver, bajo. ahí me parece. Ahí me Bueno, parece. mi menor con bajo en sol. Sí, perfecto. Mi menor. La sexta está en el 3. Si yo me acuerdo que sí tiene un bajo en fa sostenido. Si yo quiero esto, si yo quiero tocar el si con bajo en si, dijo usted, ¿cierto? Si con bajo en si. El si está acá en la quinta cuerda, pero en la misma cuerda, la altura está acá. Acá está el si. El si está en el 7, ¿ve? O sea, cambiar de cuerda en la guitarra no quiere decir que la nota esté cerca. Yo cambio de un mi a un la y me voy de un mi, fa, sol, la, me voy una cuarta para arriba.
Me voy de acá a acá. Mire si está cerca la nota, no. Está cerca de cuerda a cuerda, pero la distancia de la quinta, de la sexta a la quinta cuerda es esto. Es lejísimo. Es muy lejos. Entonces, si yo tengo mi mayor acá, o mi menor, y quiero hacer si7, ¿qué me va a quedar más cerca en la sexta cuerda a mí? ¿Un si7 con qué? Con bajo en fa sostenido. Entonces la sexta hizo... Se pisó en el do. Ahora voy a ir a mi menor de nuevo. Y tengo un mi menor con bajo en sol y estoy cerca. Y tengo un mi menor con bajo en mi menor. Y también con bajo en mi. Y también está cerca. Pero si yo quisiera un mi menor con bajo en si, que el si está en el casillero 7, está la loma en la mierda. Pero también tengo una opción de mi con bajo en si. Fíjese el mi menor. Mi menor tiene bajo en mi, tiene bajo en sol y bajo en si. Sí. Hay los dos primeros bajos. El mi menor con bajo en mi está cerquita, está lindo. Y el mi menor con bajo en sol está cerca, porque yo estoy en el lugar 2. Yo estoy acá en fa sostenido. Entonces yo sabiendo dónde estoy, tengo dos opciones para ir. Tengo para bajar... ahí al mi menor con sol, pero irme a esto, estar acá, por ejemplo, escuche el bajo y sol, esto al aire y el si acá, porque el si está en la misma cuerda. Yo se lo muestro en la misma cuerda para exagerarle, para que usted sea consciente de la distancia. Los que tocamos las guitarras de oído y boludeamos acá, a veces nos pensamos que esto está cerca. Y un fa sostenido está cerca de un si, pero no está cerca. Mire dónde está. Fa sostenido y si. Está en la loma de la mierda, musicalmente. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes nosotros, que yo toco un si 7, un mi menor, y toco desde la sexta el mi, cuando me vaya a si 7, si yo quiero que la voz y el arpegio y lo que estoy haciendo se una más musicalmente, ¿qué voy a hacer? Esto. Con fa, ahora mi menor con sol, póngale que venga mi 7 con sol sostenido, porque mi mayor y la menor con la, si 7 con si 7 y mi menor con si. Entonces el bajo dice esto, tam, pam, pam, pam. En el mi menor se quedó en el si. ¿Por qué se quedó en el si? Porque hizo un si con si. Hizo un si 7 con si. Si 7 con si está de arranque. Si 7 con si, el primero. Pero ¿qué pasa? Mi menor cerca del si tiene un mi con si, ya lo tiene en común. Pero si quiere subir, no tiene un do, que es lo que venía haciendo el bajo. ¿Ve? Recién tiene que irse al re. Y para irse al re llega tarde, se le enfría el café. Está acá el re, está en el 10. Entonces ese nos queda lejos. Bien. Y ahí empezamos a entender cómo se mueven los bajos. Y jugamos un partido aparte, ¿no? Porque hacemos... Mira un ejemplo con dos acordes solo. Re con re. Me voy a la... El re está acá y el la en el cero. Es medio lejos la cosa. Si bien nosotros lo usamos el arpegio maestro estos senos, no es que decir, ay, ahora yo toqué toda la vida, así que quiere decir que tocamos mal toda la vida. Re con re, la con la y mi. No, no es que tocamos mal. Lo que sí es que el bajo estuvo, el re estuvo acá, el la estuvo acá y el mi está acá. Pero ¿qué pasa? Los bajos se permiten los saltos, si no, sí suena, la guitarra sonaría como el ojete. Pero los bajos, como son graves, se permiten hacer saltos. Sueño, 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 samba de mi esperanza. Sueño, sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Y en un carro allá va el Rosendo Metal. Y en un carro allá va.
sendo metachicote a su pardal. ¿Ahí qué hice? Hice el re, la, mi, la, pero al re le puse bajo en re, al la le puse bajo en do sostenido, al mi le puse bajo en si y al la le puse bajo en la. ¿De qué me valí yo? De entender que cada acorde tiene tres bajos. Si no, me pasa esto. Se lo muestro acá para que vea que es cero, ¿no? 5. 10, 10, 10, 10, 10, 5. Que a veces cero sin florecer. 10, 10, 10, 10, 10, 9. Que a veces 7 sin florecer. Y en un carro allá va el Rosendo, metachicote a su pardal. Y ahí me tuve que ver con todo en la, en mi, porque se me acabó y no podía seguir bajando. El problema de la guitarra. ¿Se entiende la idea? ¿Más o menos? Sí, se entiende. Vamos a tener que estudiarlo un poco, pero se entiende. El alma que a veces muere sin florecer. Ves que después no pude irme más después. El mi con bajo, el do sol sostenido. Sueño, re con re. Sueño, tríada abajo. Sueño del alma, la con do sostenido. Que a veces muere. Mi con si, sin florecer. Ahora viene un la. Viene un re. Y tengo, ¿qué tengo? Tengo re en el 10, tengo la en el 5 y fa sostenido en el 3. ¿Qué es lo que me queda más cerca? Me queda quedarme. Sueño, porque tengo bajo en común. Sueño del alma que a veces muere. Ahora tengo un mi con bajo en sol sostenido. Sin florecer. Sin florecer. Porque estaba yendo para allá. Que la próxima estación del la es el mi. No tengo ni sol, ni fa sostenido, ni fa natural, porque yo ya sé que el la tiene recién el la, el mi para allá. Entonces, ¿qué tiene? Me subo el la de nuevo acá, ¿ve? Pero eso es manía y práctica. ¿Con qué? Con canciones de dos acordes o tres acordes, maestro. Decís, bueno, ¿qué hago? Listo, yo tengo mi tema que hace la menor, mi menor, si 7, mi menor. Ok, dijimos. Voy a borrar la pizarra hermosa que quedó del miércoles pasado, mire, de la clase. Mire qué belleza. La estuve mirando. La de los disminuidos. ¿Hay alguna duda acá antes de borrar? Por ahí me cuesta entender algunas, diríamos, uniones, llamémosle, algunos, cómo resolver los acordes serían para mí. Claro, cada colorcito resuelve en esos 8. Hasta ahí perfecto. No, me refiero a algunos los entiendo. Algunos dibujos. Claro, y el de arriba, en el quinto, ese era el quinto, el quinto y el sexto, ese me... Ese tampoco lo uso yo. Yo uso este. Uso este. O sea, este. Y en el sexto es este. Es un quilombo en el sexto. Sería ahí, ahí. Sería ahí. No lo uso. Aparte el que nos rinde y nos anda bien. Ahí o acá. O sea, este va a ir a 8. Este va a ir a otros 8. Y este va a ir a los 8 que faltan. 3 por 8, 24. Mayores y menores. Atiende todo. ¿Y qué atiende? Atiende por todas las mutuales. Si está acá, usted encontró un sí ahí de casualidad, seguramente que va a ir a do mayor. Y también va a ir a do menor. Y si está ahí y usted sabe que eso es un do y en la relativa es la menor, también va a ir a la menor. Y también va a ir a que si va a la menor, va a la mayor. Por lógica, ¿no? Porque va tanto... Entonces, eso fue, ¿ves? Mire. Y va a encontrar que el do va a do menor y do menor, ¿ves? La menor, la mayor, do mayor, la menor.
Sí, ¿ves? Eso más o menos lo habíamos, algo habíamos visto. No, me quedaba un poco en duda lo de arriba, pero ya está claro. No, el de arriba no lo usamos nosotros nunca. Lo que pasa es que lo fui superponiendo por si alguno lo pedía, porque obviamente no vamos a dejar cuerdas vacías. Un libriano no puede dejar nada que descompensado. ¿Un qué? Así, libriano, de libra. Ah. ¿Un qué dice? ¿Qué entendió? No, entendí eso, pero me llamó la atención. ¿De qué? ¿De los signos? De libra. ¿Y usted de qué es, maestro? Sí. ¿De Virgo? No. Libre, yo soy de Libre, por eso me llamó la atención. Ah, también de Libre, ¿qué día, maestro? 28 del 9. Ah, 28 del 9. Yo del 16 del 10. Apenas usted es un Libre, casi Virgo. Bien, un Virgo, Virgo tardío, ¿eh? No la sabía, no soy mucho de lo, no lo sigo mucho. Lo... ¿Y de qué año nació usted, maestro? Perdonen la indiscreción. 49. ¿Y en el chino sabe qué es? El buey, me parece, si no me fallo. ¿49 buey? A ver. Parece. No estoy seguro. ¿Buey? 2021. ¿El 2021 es su año, maestro, que cumple 60? Ah, no, yo ya cumplo 72. Ah, claro, no, está seguro, claro, está en el otro, sí, claro, porque ya está en el ciclo, son de 12. 12, 24, 36, 48, 60, 72. Sí, es buey. Es el año del buey este. Y los números de la suerte son el 1 y el 4. Color de la suerte, blanco, amarillo y verde, maestro. Las flores, ¿le gustan las flores? El tulipán. Sí. Un gorila a la mañana. Ah, no, Gloria de la Mañana y Flor de Melocotón. No sé cuál es. ¡Qué grande! Claro, 1913, 1925, 1937, 49, 61, 73, 85, 97, 2009 y 2021. Claro. Sí. Entonces, ¿qué quería hacer yo con esto? ¿Para qué borré? Ah. No, 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 la menor. La menor, mi menor, si 7 y mi menor. Entonces yo digo, si yo arranco en un la menor, y ese es la menor, uso bajo en la. Esto creo que lo hemos vivido ya, ¿o no? La, bajo, la menor con bajo en la. Cuando yo me vaya a mi menor, ¿qué nota tengo cerca de la? De las notas de mi menor. En mi tiene mi, sol, si y re. Mi con bajo en mi está lejos porque está la, si, do, re, mi. Son 5 notas de distancia. Entonces, digo, yo tengo cerca un sol. La, sol. Usted vaya viendo lo rojo ahora. La, sol. ¿Eh? Cuando vuelve al, va al, fa, al mi, hace fa sostenido. Y hace un mi con bajo en mi. Entonces el bajo hizo la, sol, fa sostenido y mi. ¿Ve? ¿Ve lo que hicimos? Tocamos los mismos 4 acordes, nomás que este la lo arpegiamos o lo tocamos desde la quinta cuerda, como siempre. Este mi le pusimos la sexta en el 3, el sol. A este si 7, como ya nos quedamos en sol, el bajo, nos vamos al fa sostenido que está en el 2. Y después nos vamos al mi del 0. Entonces, nos va a quedar esto. Antes era esto. ¿Hasta ahí venimos? Antes era esto. En una sola cuerda, ¿eh? Ahora nos queda... La con la... sostenido y mi con mi. Entonces ahora ya le dimos color al bajo, ya no nos quedó esto. Antes era un enano saltando atrás del mostrador y saltaba así, una gaseosa, nadie le daba bola, lo sabes, ¿no? Una gaseosa.
una gaseosa. Y nadie le da bola. Cada vez que salto, ¿cómo no está el mozo ahí? Y saltaba hasta que va el enano para dar la vuelta al mostrador y de otro lado otro enano saltando y le decía, ¿spray o Fanta? ¿Spray o Fanta? Y no se coincidían. Bueno, este es el mismo caso. ¿Ves lo que son los bajos así? Es un enano saltando. Es feísimo musicalmente. Pero como es el bajo, zafa. Entonces, ¿qué hacemos acá nosotros? La con la, mi con sol, si 7 con fa sostenido y mi con mi. Ahora yo vuelvo a empezar, pero yo ya me quedé en un la con bajo, me quedé en un la con bajo en mi. ¿Se entiende la idea? Yo ya estoy en la sexta, o sea que mi próximo la menor, supóngase que esto yo lo tengo muchas veces en la canción. Mi próximo la menor, mi próximo si 7 y mi próximo mi menor. Mi próximo la menor seguiría sonando con qué bajo, en mi. ¿Cierto? Sí. Yo cuando me voy a re ahí, a mi menor, podría tocar un bajo en re que sería la séptima. Pero ¿qué pasa? En la guitarra no tengo un bajo en re más grave. ¿Vio? Se lo puedo dar al pianista que lo toque. Si yo le doy al pianista que toque bajo en re, cuando yo me voy un si, va a ser re sostenido y después vengo al re y viene un mi. Pero como yo no tengo esto para el piano, y esto nosotros arriba, entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahí en el mi? Y me voy a tener que morir callado en un mi de nuevo. Cuando voy al si, sigo en el mi y volveré así acá, al fa sostenido. Y ahora en el mi recién puedo subir al sol, porque hice fa sostenido y sol, ¿ves? Uh-huh. ¿Ves que me quedó al revés de la anterior la vuelta? Sí. Entonces, si yo la hago, yo hice una opción para el piano y una opción para... Porque eso también es bueno saber, que por más que yo en la guitarra no lo pueda tocar... No hay que ser tan egoísta. Decir, che, bueno, hay un pianista en el grupo. Alguien, o un bajista, tiene una nota más grave que nosotros. Tiene una octava más grave que nosotros. O sea, se haría esto, ¿no? Primer vuelta. Segunda vuelta. Ya arranquen ese la. Ahora sí puedo subir al la de anterior. Nos quedan dos vueltitas armadas. Si hubiera sido piano esto, me quedaba ahí. Si 7 con re sostenido. No, perdón. La con mi. Mi con re. Si 7 con re sostenido. Y mi con mi. Chiquito el piano, yo usé la cuarta cuerda y el re de la cuarta. Eso es un mi con re. Esto es mi menor y esto es re. Es la séptima del mi. O hago esto: mi con mi, si 7 con mi, mi de nuevo con mi, la con do, mi con si, la vuelta que hice antes arriba y otro mambo. Nos queda otra vuelta. Ahí me quedó mi con si. Y mi con el si también. ¿Pero por qué? Porque tengo las notas. Yo ya cuando pienso, yo ya pienso entre ellas, ya sé. Ya vio como los delanteros, los mediocampistas, bueno, que ya levantan la cabeza y ya saben a quién tienen adelante. Y los boludos ahora que no sacan la cabeza de la pelota y cuando miran se la sacaron porque van a ver quién le van a dar el pase. O juegan de memoria y ahí en esa cancha, en esa parte de la cancha no hay nadie, ¿vio? Que muchos juegan de memoria. Dan el pase y, sí. Y porque no lo viste, que sabe estar ahí, pero no está ahí. Entonces un pase que va dando y va el pase, pues juegan de memoria. Y está el otro que ya apenas levanta la vista, ya vio los tres. Y usted dice, pero no es que ve uno siempre del pase y no vio, lo viste que lo mismo del director, y no lo vio que estaba, ¿vio? O ellos van a sí. Ya son más fanas, y dice, tírasele al coso, tírase al Riquel, tírasele a TV, nada, sale a Carlito, y el otro va para. Le pega más egoísta que la mierda, como este el colombiano de Boca, el que corre rápido, no me sale ahora. Sí.
Villa, ¿eh? Creo que. Villa. 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 Villa, 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 Villa. Yo tenía a Carlito solo. Villa, Villa, pum. A la bosta, pero Villa no da un pase. Sí. Entonces, pero porque el tipo, o no veo, es muy egoísta. Capaz que no vea. Porque si, che, loco, tenés tres jugadores y no da un pase. Bueno, esto es igual, yo estoy acá. Estoy en un mi con mi. Entonces quiero un sí. ¿Qué tengo? Sí con re sostenido. Ese es un pase. ¿O tengo sí con qué? Con fa sostenido. ¿Pero ve que tengo un pase para cada lado siempre? Uno para allá y uno para acá. El ejemplo de recién. Mi con sol. Yo me tengo que ir a un sí. Tengo un sí con sí. Para acá, pero también tengo un sí con la. No lo uso nunca, pero tengo un sí con la. Y un mi con sí. Entonces tengo opciones. Sí, la, está ahí nomás, ¿eh? Yo estoy acá, mi con sol. Si voy para allá, sol con acá. Y en este sí, siete. Este es el ejemplo, ¿ves, maestro? Este, acá está el ejemplo de Villa. Villa, 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 Villa. Tiene a Carlitos acá y lo tiene allá a, ¿cómo se llama? Al otro, no sé. No me, ya, no, ya tres de Boca no conozco. No sé, no, otro. Yo tampoco. Por claro, suerte, tenemos mucho. La suerte que... Yo no, yo estoy solamente con Marcos Rubén, que le pega cada vez a calefones más alto el tipo. No sé qué hace. ¿Qué mierda hace? El otro día metió un gol al borde del área, casi, ¿no lo vio? Casi al borde del área, le hizo pegar el travesaño y entró. Casi, no, al borde de la línea. Al borde de la línea del arco. Pegó, pegó arriba y entró. Casi se... No sé qué quiere hacer. Y la mete, pero así, ¿no? Entonces acá estamos, ¿ves? Esto va, o viene acá, o va allá al aire. Pero eso es lo que tenemos que tener la opción, elegir en tiempo real. ¿A qué sí voy? ¿A qué mi voy? Mi 7 con sol sostenido. La con la. Y sí con bajo en sí. Y mi con sí. Porque ya no tengo un mi con do para seguir subiendo. O mi con re. Lo tengo lejos. Entonces ahí me morí callado. Entonces a veces nos conviene morir en un acorde, como hicimos acá, ¿ves? En una vuelta nos tocó morir callado. ¿Por qué nos tocó morir callado acá? ¿Porque no tenemos bajo? No, porque yo tengo un mi con bajo, después tengo un la con bajo mi. Podría haber hecho un mi con bajo en mi, está mi con bajo en acá, ¿ves? Podría haber hecho un mi con bajo en re. Pero ¿qué pasa? No tengo el instrumento, no me lo permite. Sí, sí, sí. A veces el vehículo en el que ando el que no me deja hacer eso. ¿Me entiende lo que le digo? No es que yo no tenga la teoría para hacerlo. Ahora si yo digo, tengo un pianista que tiene, le sobran octavas para allá, un bajista que está al pedo tocando por acá, y le ves medio bajo libre para allá, la cuarta del bajo libre, sí, loco, resolveme vos el caminito ahí, no seas malo, porque a mí yo me quedé sin nota. ¿Se entiende la idea? Vamos. Entonces, qué sé yo, a ver, por ejemplo, sí, siete. Un sí, siete, pero con re sostenido. Ahí está. Ahí está el re sostenido en el bajo, ¿eh? Si 7 tiene re sostenido. Ahí está. Y un mi menor me quedaría ahí ahora. Pasa que el re sostenido yo no lo tengo en el bajo. Se lo puse ahora. Pero el mi 7, si 7 tiene un re sostenido. A eso quiero llegar. Si 7 tiene un re sostenido. ¿Pero qué es lo que pasó? No lo tenemos nosotros en la guitarra. Entonces estaría buenísimo hacerlo si yo tengo un si 7. Lo dejo ahí. Y el mi menor va a ir ahí porque el mi ahora me quedó en el 1. Es una cagada. Pero sería lo óptimo si yo digo, yo vengo tocando esto, ¿ves? Como si yo dijera, vengo la con la, mi con sol, si 7 con mi. Mi con mi, ahora me voy a ir a un re de nuevo, a un si 7,
me bajó ahí y volví a subir y subí al mi. ¿Vio? Porque los bajo. Entonces por ahí viene. Esto fue un laburo, fue estos acordes invertidos, maestro, es entender qué pasa con los acordes invertidos. ¿A qué vamos con esto? Es por un lado, si bueno, che, yo escribo la secuencia que tengo de acordes. Escribo la secuencia que tenga y con esa secuencia que tenga de acordes, bueno, pienso, ¿qué quiero hacer con el bajo? Porque acá lo que hay que hacer, lo que tenemos que ver es qué queremos hacer con el bajo. Más allá de lo que queremos, de lo que podemos tocar o no, ¿qué queremos hacer con el bajo? Se pueden hacer tres cosas. Que el bajo se mantenga lo más que pueda, piola, suba o baje. Cualquiera de las tres cosas son válidas, pero que lleve una lógica. ¿Y la lógica cuál es? Que se mueva por tono o semitono. No mucho más de eso. Ahí está la posta. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer saltos, yo cuando cambio los bajos, que yo toco los acordes normales, maestro, los bajos me saltan por cuarta. Tim, pum, pam, ¿vio? Uh-huh. Lo mostré así, en re con re. La con la, mi con mi, son cuartas, mire. No. El enano atajando en cada arco grande. Un enano en arco grande. O como esto que veo que están haciendo un programa ahora, no sé de qué, lo que es que hay un arquero que patea. Mientras se no ven eso acá. Un arquero que patea penales a gente que va. El arco es más grande, es más chico que el arquero casi. Y patean en el lomo la mierda. No la mete nadie. ¿Me entiendes? El loco llega así, llega al ángulo. Llega a todos lados en el arquito. Y patean más lejos que un penal. ¿Quién se le va a meter? 10 mil pesos, 10 mil pesos no es el premio. ¿Quién le va a hacer un gol? El extremo, ¿no? El extremo es eso, que el tipo esté siempre acá. Es el extremo, ¿ves? Siempre en el 3. El único que no puede estar en el 3 es el re, pero puede estar en el 2. Entonces se movió lo más cerca posible. Esta es el sol de la secta. Ese es el arquero que no se mueve. Refuerza, sí. Va a reforzar más, pero porque da la casualidad que sol tiene bajo en sol, do tiene bajo en sol, como re no tiene bajo en sol, porque re no tiene bajo en sol, tiene bajo en qué lo más cerca, fa sostenido. Entonces se queda en el fa sostenido, se acerca a lo mínimo. ¿Ves? Por eso a veces las limitaciones las da el instrumento, otras veces las da el acorde, pero en la mayoría de las veces las damos nosotros, porque no nos damos maña. No nos damos maña a pensar cómo se mueven los acordes. O sea, y esto desde dos acordes solo se puede probar. Un la y un mi. Elegís, empezás en el mi grave de la sexta y subís o bajás. Empezás en el mi de la cuarta, el chiquito, un mi, un la con bajo el mi acá. Desde ahí. Voy a un mi. Mi tiene bajo en re, porque es la séptima. Ahora voy a un, vuelvo al la. Estoy en bajo en re, me vengo con un do sostenido al la. Ahora vuelvo a un mi, tengo bajo en si. Vuelvo al la con la con la. Voy al mi con sol sostenido. Y ahora voy a la. No tengo bajo. Acá cague. Porque no te, si le pongo bajo en la, escuche. Se me hace la 7, ¿no? Y yo, la es la. Entonces, sol sostenido tampoco lo tengo. Escúchelo.
fa sostenido en el bajo. Tampoco, fa ni hablar. Tengo recién el mi. Entonces, como tengo una tercera, de acá a acá, no me queda otra que volver y morir callado en un la con bajo en la. O sea que la cancharía lindo acá, acá. ¿Sí? No, acá, 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 acá. Pero ahí dijeron, negro, volvete porque ya para allá no hay nada. Listo, me vuelvo. ¿Eh? Mi con mi. Perdón, la con mi. La con mi. La con mi. Mi con re sostenido. Después hice la con do sostenido. Después hice mi con si. Hice mi con si. Hice la con la. Hice mi con sol sostenido. Pero como ya. Y yo siempre mi la son las dos acordes. Y el bajo. Como no tengo más un bajo hasta el cero allá para el la, que es el mi. Más vale me vuelvo. Porque no voy a cagar todo lo otro lindo que hice haciendo esto. ¿Vio? No voy a hacer. Ahí le cagué, ¿vio? ¿Qué sonó esta feba ahora? Volví. Volví porque para allá tengo el cero. Entonces, no arruinar el momento ahí, el clima. Está lindo. Entonces, hay solamente prestar atención a los bajos. Y cada acorde tiene... Está la hojita, usted la tiene a mano. Esa hojita la habrá perdido de hace mucho. Están todos los acordes, todos mayores. Y me... Se la voy a tener que reenviar. No, está acá. Está en esta caja que está abajo de la... ¿Cómo en esa caja? Es una caja. ¿Y por qué está en el cajón? Me cajonea los proyectos, maestro. No. No. Lo tengo todo guardado. Lo tengo guardado. Está cajoneado. Para que manden desparramado. Ahí, para que manden desparramado. Está bien. No, sí. Usted porque la toma para otro lado, pero en realidad yo estoy cuidando las cosas. No, yo no la tomo para ningún lado. No, te dice que el cajoneado los proyectos. No. Los proyectos están ahí. Ya un día van a salir. Como la ley, yo llevo 20 años en la ley. Claro. Hay que esperar nomás, pero ya van a salir. Hay que esperar, tal cual. Pero era eso, maestro, de pensar en los bajos. Siempre piense que un bajo queda lindo cuando se mueve cerca. El tema es poder prestar atención y poder verlos. Poder ver, o sea, visualizar un acorde y ver dos pases, por lo menos dos. No le digo los cuatro, porque hay cuatro movimientos, cuatro bajos. Pero donde está siempre para acá, y la guitarra es tan buena en ese sentido, que yo estoy en... Llego a ser re sostenido. Y me voy a ir a mi menor. Y voy a tener de acá, de este fa sostenido, un bajo en mi. Que está cerca. Pero también tengo un bajo en sol. Siempre esto. Pues chelo, que aburros. O si 7000. Si 7 con la. Si 7 con la. Ahí está, a ver. Si 7 con la. Y mi con si. Y ahora viene un si.
Tengo el re sostenido ahí. Está lejos, porque ¿qué dijimos? Dijimos a lo sumo tono. ¿Qué tenemos acá? Dos tonos, no vale. Entonces, este mi, este si 7, va a morir en un mi con si. Con si. Pero nos dejó subir así. Interesante ahí, ¿eh? ¿O no? No, pero con dos acordes, si 7 y mi menor, y siempre para dónde, digo, mi menor, si 7, subo y sí, porque no estoy acá, no me queda para bajar un re sostenido. ¿Qué tengo que desafinar? Hoy la hicimos, ¿se acuerda? No lo podemos desafinar. Entonces subimos y subo. Ahora tengo la opción a mi menor. ¿Qué hago? ¿Bajo el 0 o subo el 3? ¿Bajo al mi o subo el sol? Subo el sol. Ahora estoy acá, si 7, si 7, subo el 5 que es la o bajo al 2 que es de nuevo ahí, listo, si no, quinta en el 2, quinta al aire, que es el 5. Ahora mi menor, ahí está. Ahora, ya, esto era el 7. Yo tengo que tratar de visualizar esa nota en la sexta para visualizar, ¿entiendes? Camino, ahora viene si 7 de nuevo, me tengo que morir ahí callado, y ahora viene mi, muero callado, pero espero que venga un la. Ah, vino un la, listo, me tomo el do y sigo subiendo, ¿eh? Ahora viene mi menor tiene bajo en si, porque el re, porque es la séptima. Si 7 tiene re sostenido y mi tiene mi. Entonces en esta vuelta me quedó fabulosa. El bajo hizo, jugó un partido aparte. Vio que dice, pa, perdió el equipo, pero cómo atajó el, o cómo los defensores brillaron. Claro, cagaron una patada. Pero, ¿qué viste lo que hizo el 2? Claro, pero perdió el equipo, no importa, pero igual perdió el equipo, pero esto. Nadie le dio bola. Vio que siempre hay en el equipo que no le dan bola y es el que se juega todo. Los goles los hacen otros, pero todos los pases y la, como decía el negro Enrique, era claro, dice todo dicen el gol del cómo era el gol de Maradona, el gol del siglo, el gol del el segundo de Inglaterra. ¿Y quién le dio el pase? Claro. ¿Eh? El negro Enrique, claro, ¿quién se acuerda del negro Enrique? Yo le di el pase, no, dice. ¿Eh? No existe más el negro Enrique. Claro, pero ¿quién le dio el pase? El negro Enrique. Bueno, esto es igual. Es el bajo y queda olvidado en la vuelta de acordes. ¿Sí, maestro? Sí, maestro. Vamos a tener que estudiarlo un poquito. Escribirlos. Pero... No, escribirlos y probarlos. Es decir, bueno, es el mismo. Hicimos esta vuelta, ¿eh? Y ahí nos generó una vuelta recién. ¿Qué hicimos? Esta vueltita de acá. La mi, re sostenido mi, hicimos, agregamos una vuelta más que llegamos al do y seguimos subiendo. Pero es eso, es pensar que hay dos caminos. Hay dos caminos, el camino de los acordes y el camino de los bajos. Que no siempre es el mismo. Porque los bajos, los acordes son tres acordes que están dando vueltas siempre igual. Ahora, ¿qué es lo que se mueve ahí? El viaje lo hacemos nosotros con los graves, con los bajos. Vamos, volvemos, nos quedamos, ¿qué hacemos? Eso es lo que estamos haciendo nosotros, en definitiva. Ah, sí, está bien. Vamos a ponerlo a trabajar un poquito. Por ahí venía el tema, entonces, ¿era por ahí lo que habíamos hablado, sí, o no? Sí, por ahí venía. Ahora está más claro. Vamos a ver si lo puedo aclarar un poco más para mí, yo personalmente, ¿no? Claro. Todavía me queda algo ahí, pero quiero ver si de trabajar un poco para después ver si me ubico, si lo puedo resolver bien o no, pero necesito claro. Trabajar. Pero por ahí va la, y eso es práctica, ponerse con alguna samba. Sí, por ahí va lo que yo no entendía y ahora más, ya está más claro. Pasó como con los móviles. Ahora hay que ponerlo en práctica y ponerse a trabajar, no hay vuelta. No queda otra. Oye, ¿cómo es? Es simple. ¿Eh? Es simple, es eso. Pero era por ahí. ¿Qué foto, qué foto,
¿Qué foto me mandó? ¿Me mandó toda la foto o alguna? No. A ver. Le mandé, no sé, a ver qué le mandé. No, me parece que fueron las anteriores, maestro. No, la anterior, ahí le mando esta. Pero esta la voy a poner en el grupo también. Esta va en el grupo también. Esta va a ir al grupo, la de ahora se la manda usted primero. Los acordes invertidos. Los acordes invertidos. ¿Mi maestro? Esta del acorde invertido es una. Y en la otra. Esta más chiquita es más gauchita, el pizarroncito chico. Ahí va. Ahí va el maestro. Bueno. Ahí está. Ahí van. Y ahí las mando al grupo ahora. Ahí van las tres al grupo. Por ahí vamos, maestro, ¿eh? Sí, señor. ¿Alguna otra cosa, maestro? No, ya, ahora ya estamos. Ya. Ahora ya dormir, medio tarde. Bueno. No, déjeme ver esto y ya vamos a seguir. Ver por dónde seguimos la semana que viene. Tranqui, esto es proceso, pero muy piola. O sea, es probar con dos acordes nomás, agarrar, y lo peor son dos acordes. Porque así, ¿cómo ordenás dos acordes para que vayan y que bajen? Mientras más acordes tenés, más fáciles son los cambios. Cuando uh-huh. hay dos acordes solitos, ahí se hace de noche. Bueno, lo vamos a empezar con dos entonces. Claro. Sí, sí. Para ir probando. Sí, sí. O no de a dos, sino como le hicimos la vuelta nosotros, cuatro, cuarto, primero, quinto, primero. O sea, que son los que solemos, porque es rarísimo que encontremos en un tema después dos acordes solos. Uh-huh. Bien. Se entiende la idea, ¿no? O sea, porque con dos acordes, como desafío, está muy bueno de hacerlo. Porque está buenísimo. Porque ahí te va a encontrar toda la... Si ahí te quedas, che, en algún momento te trabas. Porque si arrancas con la tercera o arrancas con la quinta, podés ir, capaz que vas bien con una y con otra no, y de bien que venís, te trabaste, y pasan cosas así. Pero bien, maestro, yo le tengo fe. Usted un gran. No, sí, sí. No, tenga más fe que. ¿Usted también? Día. Sí, por supuesto. Si no, el día que no tenga fe, ya me. No voy a estar acá. Qué grande. Divino. ¿Algo más entonces? ¿Hoy ya colgamos los guantes? Sí, no, ya estamos, sí, estamos. Por hoy creo que estamos bien. Bueno, una consulta, María, sí. Que le voy a dar un nombre o un apodo y un nombre, que a lo mejor ahí en Córdoba hay un montón de personas así, con ese apodo. Conocí en el año 95, 2000, a uno que se decía que debe tener su edad un poco más o menos, por ahí. Era de Córdoba más capital, creo, el chango cordobés. Por eso le digo que pueden haber un montón con eso. También guitarrero. Ajá. ¿Hay videos para ver? ¿Hay videos para ver de ese tipo o no? No, porque yo lo conocí, él vino acá con los padres y tocaba la guitarra, tocaba muy bien. Ajá. Quería ir al conservatorio, tenía planes de ir a Buenos Aires. No sé si habrá ido, porque después se fue de acá. Me parece que se volvió a Córdoba. No lo volví a ver más. Ajá, y no tiene rastros. ¿No se acuerda el apellido o no? No, porque era el chango, era el chango cordobés. Así figuraba. El chango. Claro. Tenía otro
No, yo no me acuerdo, debe tener nombre y apellido seguro. Pero. No, era bueno. Claro, sí, tocaba bien. El chango cordobés. Chango Rodríguez, no. Del cordobés, el chango Juárez. No, no hay videos. El no, chango... no, no creo. Bueno, capaz que puede estar con otro nombre. No sé, la verdad es que no sé qué hizo este muchacho. Claro. Pero creo que siguió tocando la guitarra, porque era su... se dedicaba más a eso que a todo. Claro. Así que... Ah, inclusive vino a San Rafael el hijo de Piazzolla. ¿El Pipi? Ah, no, ¿el hijo? ¿Cuál es el hijo? Y él lo acompañó en guitarra. Ajá. Así que más o menos tocaba bien. Claro. Sí, sí. Pero después lo perdí. Bueno, maestro. Bueno, maestro. Ya sabes. Estamos viéndonos en cualquier momento. Sí, señor. Cuando guste. Dele. Gustazo, ya la guardo esta, porque capaz que la suba también prontito, que está linda, y le mando ahora, se la mando, capaz que esta noche mismo nomás. Listo. Se la veo, ni tiene que avisarme, ¿vio? De eso no comento nada. ¿De qué? De eso, de que se las mando rápido y se las envío más antes de las 12 horas ya tiene la clase. De eso no dice nada. Bueno, yo pensaba que usted era... Bueno, está bien, ahora le agradezco a todas las que me mandó y las que me va a mandar ante las 12 horas. Le voy anticipando. ¡Qué divino! ¡Qué grande! Yo eso no lo tengo en cuenta a veces. Está bien. Bueno, voy a ver, no lo tenía usted dentro de eso. Tampoco, ¿sí? Nada más que me quejé para quejarme de algo. Requiere una atención, bueno, se la vamos a dar, ahora le vamos a agradecer. No, sí es lo que corresponde que haga, claro. Cuando ya era el viernes y no tenía la clase, después, claro, tienes razón, maestro. Está bien. Yo ahora cada vez le voy a mandar un rosario así de todo, de agradecimiento. No, no hace falta, no me chupe la media, no, conmigo no, eso no. Eso no es. No. Le voy a mandar para dejarlo tranquilo, para que quede bien, conforme. ¿Así? Usted se sienta bien, para que se sienta bien. Está bien, pero me siento bien, ¿eh? No se preocupe. No sé, pero está reclamando ahí, yo no sé. No sé si tanto, ¿eh? No, bueno. Bueno, maestro. Nos vemos, maestro. No, suerte. Cualquier duda me avisa. Quédale muy bien, dale. ¿Cómo no? Suerte. Chau.